En la cabecera municipal de Los Reyes se llevó a cabo este domingo la segunda feria de atención integral con el propósito de acercar a la población los principales programas y acciones que ofrecen las dependencias de los tres niveles de gobierno para impulsar el desarrollo social. Durante el evento, a través de las dependencias participantes, se brindaron más de 13.000 servicios de manera directa a los asistentes. Las ferias de atención integral forman parte de las estrategias del Plan Michoacán como una manera de acercar los servicios del gobierno de la República a quienes más los necesitan. Asistieron delegados de diversas dependencias federales, además de funcionarios estatales y el presidente municipal de Los Reyes, José Antonio Salas. Durante su intervención, el delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, en Michoacán, Víctor Silva Tejeda, explicó de manera detallada cada uno de los programas federales de la dependencia y ofreció a los asistentes asesoría para que puedan acceder a los beneficios de los programas sociales. Con información de redacción, informa Quasar TV.